Yo soy el Ello Plebeyo. Me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Hoy les voy a hablar de la psicología. La psicología, sin duda, un tema súper interesante, aunque debemos aceptar que en un inicio el concepto de psicología o psicólogo da un poco de miedo. Recuerdo mis primeros acercamientos a la psicología, ¿no? Ya sabes, uno de chavo pensaba, puta, ¿cómo eso de ser psicólogo? Pues es así como tema de locos, ¿no? Es cosa de hippies. Digo, si para ir al psicólogo tienes que estar un poco loquito, para ser psicólogo necesitas estar de plano muy pirado. Mi primo estudió eso. La verdad es el raro de la familia. Andaba siempre con su morral y sus greñotas, con sus ondas raras del alma, la mente. Se preocupaba por la sociedad, la infancia, los grupos marginales, por la ecología, y siempre me decía, güey, no te tardes tanto en el baño, hay que ahorrar agua. Total que me salía con que todos somos iguales, ¿no? No debemos discriminar. La neta, esa discriminación me llegó, entonces mejor le dejé de hablar. A mí mis jefes me mandaron cuando era chavo, ¿no? Al psicólogo. Me dijeron que necesitaba orientación, ¿no? Sobre todo cuando me empezó a dar curiosidad todo ese tema del sexo, que no era tan grave. La neta, pues qué baquetones, ¿no? Me hubieran orientado a ellos. El día que le pregunté a mi mamá, oye, mamá, ¿qué sexo? Mi mamá me respondió, ¿qué coxa? Y me mandó con mi jefe, ¿no? Le pregunté a mi jefe y me dijo, pues mira, o sea, sí, pues ya sabes, ¿no? O sea, como te digo, y luego me dijo que necesitaba comprar unos cigarros y regresaba a explicarme y bueno, él nunca regresó. Total, mi madre tomó la decisión de mandarme al psicólogo. Primero todo un misterio para llegar con ese cuate, ¿no? ¿Dónde se busca un psicólogo? ¿No? Entonces abrí una revista de promociones y vi que puedo comprar armas, aparatos para bajar peso, rentar un inflable, desmanchar una alfombra, pero curiosamente no puedo encontrar un anuncio de alguien que me oriente psicológicamente. Total, me recomendaron a uno, ¿no? Le llamé y me dijo que podía atenderme, que qué necesitaba, ¿no? Y dije, ah, pues está toda madre, ¿no? Atención telefónica. Y que me suelto, ¿no? Entonces le conté de mi papá y de mi madre. Y de repente me frenó y me dijo, debo darte una cita y tienes que venir. Total, ya me dio cita el cuate, al fin, ¿no? Según fui porque él era de los descendientes directos del primo de un güey que conoció al que repartía el periódico a Freud. En fin, me dio cita un miércoles, me acuerdo. Y ahí voy. Entro y de inicio el lugar, súper raro, ¿no? Todo blanco, concepto minimalista, ¿no? Ya sabes, como cuando no tienes lana y pintas un huacal de blanco y pones un florero de Waldos de color de la pared y sales con la jalada de que es minimalista, ¿no? En fin, estaba en su silla, ¿no? Una silla y un sillón, ¿no? El sillón sí estaba chido, ¿no? Así como larguito, muy cómodo, como el de los moteles, ¿no? Y yo dije, pues no manches, mientras no quiero usarlo conmigo, pues está todo maíz, ¿no? Y se le preguntó, oye, ¿sí, qué onda con ese sillón, no? Entonces me intentó explicar algo así como que ni entendí bien. Creo que el sillón es de un cuate que se llama Iván y es italiano o alguna cosa así. Total, me pasé, me acosté y empieza el cuate con las preguntas, ¿no? Buenas noches, soy el doctor, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿no? Roberto Sigismundo o alguna cosa así. Le voy a hacer algunas preguntas y usted las va a responder sin pensarlo mucho. Dije, va, órale, ¿no? Esto de ser así como dinero rápido de 100 mexicanos, ¿no? Y me dice el cuate, ¿no? ¿Algún familiar sufre enfermedades mentales? Y dice, pues no, cabrón, todos parecen disfrutarlas, ¿no? Nadie las sufre. Sobre todo mi mamá, ¿no? Que le cambia el carácter a cada rato. Y la verdad, yo veo que disfruta mucho estar jodiendo a mi papá. Y el doctor me decía, no, me refiero a que si alguien en su familia tiene alguna enfermedad mental. No, pues creo que sí. Mi carnal, por ejemplo, Leo, ¿no? Que le va a las Chivas. Eso está muy mal. De plano, lo mandamos a España. Él sí, a ver si piensa mejor sus equipos de fútbol, ¿no? Pero sin duda todas las retrasadas de mis tías, ¿no? Que votaron por Peña Nieto. Porque está guapo, no manches. Esto es para mandarlas a la silla eléctrica o bueno, y aparte ven a Pati Chapoy, las novelas del Dol, la señorita Laura, y creen que el teacher es un hombre decente y culto. ¿Quién más? Bueno, sí, mis primas, que sí están graves, porque ponen cada tontería en el Face, o se sacan las selfies así en el baño, ¿no? Poniendo cara de babotas, y con todo el despapaya ahí en el baño asqueroso, y hasta el mojón que se echaron ahí, o la foto del mojón antes de ser mojón, cuando ponen aquí casual comiendo en McDonald's, ¿no? Con su hamburguesa. ¿Qué más? Bueno, así toda la bola de tarados que le ponen like a la foto del mojón. Y bueno, mi hermana, sí. Y me dice el cuate, ¿no? ¿Y su hermana? ¿Ella qué padece? Pues mire, padece marranito, ¿verdad? Porque tronó con el novio y se la pasa comiendo todo el día.
Entonces como que se me quedaba viendo raro, ¿no? Bueno, no raro, se me quedó viendo y la verdad, pues nunca nadie me había visto, o al menos no con ese interés. Después sacó un cuadernito, ¿no? Que era muy chistoso. Una clásica pluma medio rara, ¿no? Que traen ahí en la camisa. No sé por qué no usan una Bic como todo, ¿no? Pero bueno. Entonces, total, saca su libretita. Y yo dije, pues de pelo, ¿no? Ya me va a tomar la orden. Después una chela, unas papas y así ya se me baja lo nervioso, ¿no? Pero no, pues más bien agarra y dibuja una hoja, una línea vertical, ¿no? Y me dice, ¿qué le sugiere esta línea? Y yo, pues no, pues está claro, ¿no? Es una mujer desnuda. Entonces cruza la línea, ¿no? Con una horizontal. ¿Y ahora? No, pues una mujer desnuda, pero agachada, ¿no? Entonces el dog me miraba raro, ¿no? Así que total que borra todas las dos líneas y dibuja una horizontal. ¿Y esto qué le sugiere? Bueno, una mujer desnuda, pero acostada. Entonces ya cierra su libreta y me dice, joven, la verdad es que usted sufre un grave complejo sexual. Digo, ¿yo? ¿Es usted quien está dibujando puras mujeres desnudas? No tiene llenadera. Además que no el señor psicólogo de barba, ¿no? Que se metía de todo, lo asociaba a todo con sexo. Que si te chupas el dedo, te faltó chichi. Que si te gustan las nachonas, es inseguridad de tuyo. Que si fumas, es por la ausencia de la figura paterna. Ahora entiendo por qué se fue. Que si eres arquitecto, ingeniero jotín o modisto machín. Y al final, se me prendió el foco, ¿no? Y le pregunté, oiga, ¿y cómo está eso del asunto del pago? Bueno, usted me paga 1,600 pesos, con lo cual dije, bueno, no está mal, 300 al mes, 750 a la semana. No, son 600 por sesión. Y si dije, oiga, no invente, por una hora de preguntas me va a cobrar tanto. Si no, de hecho, son 50 minutos. Entonces que dije, bueno, ni modo, ¿no? Mi jefa paga y ella me mandó y yo sigo sin entender por qué. Pues ya le pagué y antes de irme, se le dije, oiga, doc, ¿no me regala los dibujitos que hizo en su libretita? Total que con mi experiencia me di cuenta de algunas cosas importantes. La primera es, no importa qué enfermedad tengas, todo tiene que ver con sexo. Por alguna razón los psicólogos no saben que una hora tiene 60 minutos. Me di cuenta que la psicología es el único lugar donde el cliente nunca tiene la razón. Y por último, me di cuenta que los psicólogos saben hacer dibujos muy chidos. Bienvenidos, queridos amigos, a su programa Las Barbas de Freud, crónicas de la psicología cotidiana. Ya estamos de vuelta con ustedes y, bueno, antes que nada quiero presentar a la psicóloga más guapa del mundo, a la voz más sexy de la televisión, a Fabiola García. Fabi, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí en Las Barbas de Freud, en Televisión Cultural Universitaria, acompañándolos. Y bueno, como saben, hemos estado hablando en los últimos temas de la importancia de la salud mental, de la importancia del cuidado de nuestra salud mental. Y hoy tenemos una invitada muy especial, la voy a presentar. Me complace mucho presentar a Jacqueline Suárez Proal, querida amiga, psicóloga clínica egresada de la Universidad Autónoma de Querétaro, y nos va a compartir hoy su perspectiva acerca del psicoanálisis y algunos temas relacionados con el psicoanálisis, que suele ser muy atractivo y que sería muy importante que conociéramos. En general, ¿tú qué opinas respecto al psicoanálisis? ¿Cómo estás, Jacqueline? Y antes de eso, Jacqueline, sí, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias. De las barbas de Freud. Muchas gracias, ya por fin se me hizo estar aquí. Muchas gracias. ¿Tú no nos vas a regañar porque le ponemos las barbas de Freud al programa? No. ¿No? Buena onda. Pues cada quien le pone lo que quiere, ¿no? O sea, también eso, sí. ¿Cómo vas a analizar? En cuanto al nombre. Al nombre, ¿no? El nombre. La importancia del nombre, exacto. Muy bien. Platícanos de tu experiencia, Jacqueline. ¿Cómo te has formado? ¿Qué has hecho? Pues bueno, voy a contarles un poco de mi formación. Soy egresada de la Facultad de Psicología de la UAC. Digo, a lo mejor es importante retomarse un poco a los primeros semestres de la carrera, porque creo que el asunto de la formación clínica tiene mucho que ver desde ahí, ¿no? Claro. Elegí el área clínica, hice mis prácticas en CC Colomas 2, uh-huh. En una práctica que tenía que ver completamente con la infancia, uh-huh. Con una experimentación de la cámara de Gesell y cosas que digo, de verdad, a veces tiene uno que pasar por ahí para irse por otro lado, ¿no? Claro. Entonces, bueno, hice mis prácticas ahí, compartimos servicio social juntas, Fabiola y yo, sí. Caminando juntos en un albergue. Y, bueno, de ahí salí y derechito me fui a la maestría, ¿no? Uh-huh.
cosa que sugiero que en cuanto a la psicología clínica, los que sean clínicos, se esperen un tiempecito y la hagan después, no es lo más recomendable. Para ejercer un ratito, conocer un poquito. Claro, sobre todo por la importancia de la investigación en la universidad, uh-huh. ¿no? Creo que es importante estudiar algún posgrado y dejar algo ahí, uh-huh. y creo que el hecho de estudiarla de inmediato, pues no te permite como todavía tener línea tu... Claro. Tu línea clara sobre la uh-huh. investigación, ¿no? Pero bueno, estudié la maestría, me fui a estudiar un semestre a la Universidad de Buenos Aires, en Argentina, y regresé y pues me dediqué primero a la práctica clínica pública, uh-huh. ¿no? En diferentes instituciones, después entré al sector escolar y me dedico desde siempre a la par a la práctica clínica privada, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eso es más o menos un poquito de mi formación. Ahora, nos estás hablando de que estuviste un ratito en CESECO, uh-huh. o sea, todavía los que nos ven no tienen bien ubicado qué es CESECO, es el Centro de Servicios Comunitarios. ¿Nos quieres platicar un poquito qué es CESECO? Sí, CESECO, bueno, tiene muchísimos años, se crearon las diferentes clínicas o diferentes espacios para que los estudiantes de la universidad pudieran ejercer de alguna manera sus prácticas clínicas, uh-huh. y como siempre la universidad con un sentido de público, ¿no? De ayudar a los demás, creó las ESECOs, ¿no? Uh-huh. Entonces servía por dos puntos. Por un lado, que la gente ejerciera claro. de alguna manera su práctica clínica, y por otro lado, devolver un poco uh-huh. de lo que la sociedad nos da a la universidad claro. y devolverlo a partir del trabajo. Entonces, es un espacio muy interesante porque son diferentes clínicas donde hay diferentes especialistas de diferentes facultades, uh-huh. no únicamente de la Facultad de Psicología, donde se van creando diferentes programas claro. en cuanto a la práctica para poder ejercer, ¿no? Y no nada más es exclusivo de los clínicos, o sea, las ESECOs hay psicólogos educativos, psicólogos sociales, psicólogos laborales uh-huh. y psicólogos clínicos. Ya, y entonces tal cual es el Centro de Servicio Comunitario y ahí están ubicados de manera estratégica, ¿no? En todo Querétaro. En todo Querétaro, conforme ha ido avanzando un poquito el tiempo, se han ido abriendo diferentes ESECOs uh-huh. en diferentes espacios, pues todavía existen... las dos principales en un primer uh-huh. momento, que es la CESECO Centro y la CESECO Lomas, uh-huh. que creo que son las... las en Santa Bárbara, ahí en Peñuela. Santa Bárbara, en Peñuelas. Uh-huh. Y la verdad es que estoy ya un poquito desconectada, no sé dónde, claro. dónde más hay, pero bueno, sigue siendo... ¿Pero qué le dices? Normalmente, ya lo hemos hablado también aquí, hay gente, y ahorita nos vamos a platicar un poquito de esto, que te queremos preguntar, que muchas veces... caímos en cuenta de que ya necesitamos algún apoyo en el tema psicológico y no sabemos a dónde acudir. Entonces, esta es una buena alternativa. Cualquier persona puede acudir a las ESECOs. Cualquier persona puede acudir a las ESECOs. Creo que tienen todo un sistema de entrevistas, de ahí hacer una canalización o derivación con el área correspondiente. Entonces, lo que yo tengo entendido hasta la fecha es que cualquiera Perfecto. Puede acudir a las ESECOs y... Que no se interprete solamente como un asunto de para personas de escasos recursos, ¿me explico? Más sí, bien, sí, eso es abierto. La idea o lo, ¿no? o lo que uh-huh. nosotros tratamos de pretender... Lo que se ofrece la comunidad es... Es quien requiera de cierta bien, atención sí. psicológica puede acudir. O sea, base la calidad de los psicólogos que están ahí, porque obviamente no son solo psicólogos que están practicando, que están más bien perfeccionando su estrategia psicológica, sino obviamente también hay... docentes y maestros pues con mucha experiencia, ¿no? No, claro, hay un respaldo total, es gente que está en formación, que es más, yo creo que a veces es mucho mejor la gente que está en formación, en claro. esas primeras intervenciones, y hay un respaldo atrás de maestros que supervisan casos, que llegan a hacer también ciertas intervenciones, uh-huh. entonces es un espacio 100% confiable y bueno, están ahí, ¿no? Acérquense para quien quiera claro. cierto tipo de atención. Bueno, eso fue parte de tu formación académica, pero ahora en tu vida profesional me gustaría que nos platicaras ya que de... ¿Tú cómo vives el psicoanálisis? ¿Cómo lo describes? ¿Para ti qué es el psicoanálisis? Bueno, de entrada quiero hablar desde mi experiencia, ¿no? O sea, yo creo que el psicoanálisis no se puede hablar si no es a partir de la experiencia y la experiencia del propio análisis. Hay muchas discusiones teóricas, hay muchísimas corrientes y la verdad es que no quiero entrar como en ese tipo de cosas, me parece que resulta mucho más interesante para la gente escuchar la experiencia clínica, ¿no? Para mí el psicoanálisis es una práctica. Me expliqué y refiriéndome a ejercerlo. Claro. Es un artefacto, le llaman los psicoanalistas, uh-huh. ¿no? Algo que se crea para que se pueda producir cierta
comunicación que permita que la persona pueda resolver ciertos asuntos. ¿Es una comunicación contigo mismo? Sí, más bien es que hay una persona que te permite ir hilando tu discurso, ¿me expliqué? Claro. No se trata de un juicio de la persona que está escuchando, digamos del analista, más bien de alguien que sigue el discurso de otro, uh-huh, como para que esa persona se pueda escuchar de alguna, uh-huh, manera y pueda moverse de la postura en la que está, ¿no? Por ahí va más o menos este asunto de que se tiene que hablar de una práctica, claro, no bien, de una teoría. Es, bueno, bien sabido. Normalmente cuando hablamos de psicología, culturalmente, o lo que más se ha difundido, se nos viene a la mente, es psicoanálisis. Y no, el psicoanálisis es solo una de las corrientes de la psicología, obviamente es muy socorrida y muy efectiva también, que tiene características muy específicas dentro de la terapia que se da. ¿Cuáles serían esas características principales? O sea, no sé si hay una metodología o... Okay. De entrada te voy a contradecir a lo mejor un poquito. Me explico, el psicoanálisis no es parte de una teoría psicológica. Precisamente el psicoanálisis es otra cosa. Uh-huh. Pero se necesita del espacio de la facultad para, claro, que se pueda de alguna u otra manera transmitir cierto conocimiento. Uh-huh. Precisamente el psicoanálisis es otra cosa. Diferente a una teoría psicológica. El psicoanálisis es precisamente el estudio del inconsciente. ¿Me explico? De aquello que no se puede nombrar, de aquello que no se puede ubicar, de aquello que no tiene una ubicación neurológica o no, o una ubicación fisiológica. Biológica. Entonces, lo poco que se puede llegar a saber del inconsciente es a través de la palabra. Claro. ¿Me expliqué? Entonces, precisamente se necesita crear todo un sistema para poder conocer algo de ese inconsciente. Uh-huh. Entonces, creo que a lo que te refieres un poco es de cómo es el asunto del psicoanálisis. Uh-huh. El psicoanálisis tiene que ver con un encuadre. Un encuadre son cierto tipo de reglas que uno establece, uh-huh, con el otro para poder llegar a conocer algo de eso. Claro. De entrada... el hecho de ir a una o dos entrevistas no quiere decir que estés en análisis, ¿no? O que estés en psicoanálisis. Claro. Me parece que de entrada la gente que va a psicoanálisis va porque sufre y va porque no sabe qué le pasa. ¿Me expliqué? O sea, la gente que va a análisis es porque sufre. Porque sufre y porque su sufrimiento no le permite llegar a una respuesta, a una interpretación con respecto a lo que le pasa. Ese sería como el principal objetivo del psicoanálisis. Uh-huh. Me explico, que la gente llegue así. Uh-huh. Si la gente ya llega con teorías, ya llega con ideas, ya llega con todo, pues sí, claro, difícilmente se va a mover algo, ¿no? Creo que la gente llega precisamente cuando ya no sabe qué hacer. Uh-huh. O para mí, lo ideal de que alguien llegue a un psicoanálisis sería en esas circunstancias, porque hay manera. O sea, cuando ya no tienes, encuentras tú de manera individual los recursos para deshacer esos nudos, esos que tienes... buscas ayuda en un psicoanalista para que te ayude a darle seguimiento a esa... Claro, a lo que voy es que a lo mejor ya pasaste por diferentes tratamientos, mm, por diferentes encuentros con otros psicólogos, con otras teorías, con otro, y este no saber va completamente relacionado con el inconsciente, claro, que te posibilita tener una interpretación acerca de lo que te pasa o una respuesta para poder moverte del lugar, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que lo ideal para nosotros que tenemos cierta orientación psicoanalítica es que la gente llegue así. No toda la gente llega así. Uh-huh. Me explico, hay gente que llega ya con ciertas teorías, ciertas interpretaciones, uh-huh, pero ahí está. ¿Me expliqué? Entonces, uh-huh, en el momento en que hacen una llamada, hacen una cita, tocan la puerta, es... algo se puede producir. Claro. Entonces, eso hay que establecerlo bajo ciertos criterios a lo que nosotros llamamos el encuadre. Uh-huh. Me expliqué que es la diferencia del psicoanálisis a diferencia de otros encuadres de otros tipos de terapias, ¿no? Uh-huh. Que tiene que ver con un horario, con una frecuencia, con un pago, con la consigna de, pues, hable, ¿no? Claro. O sea, nada más. O sea, usted va a hablar y ¿qué le pasa? Y creo, okay, que a partir de ahí se desarrolla. Y al hablar se hace esa asociación libre, ¿no? De permitirse entender las razones de ese sufrimiento quizá, o poderse explicar situaciones de su vida que le son incómodas. Exacto. Acceder al saber, uh-huh, de una manera distinta. ¿Me expliqué? Uh-huh. A su saber. El psicoanálisis es completamente caso por caso. Yeah. ¿No? No hay una teoría general, no hay una interpretación general. No hay un libreto, no hay un esquema, no hay un seguimiento. Tiene que ser caso por caso.
Bien. Porque a lo mejor, ¿no? Una persona que identifica que requiere un poco de apoyo en el tema de pues su salud mental o su estabilidad mental, dice, ok, bueno, voy a buscar un psicólogo, ¿no? Ahorita ya nos dirás un poco, nos dieras un poquito sobre eso, pero es, ¿qué puedo esperar yo? O sea, le llamo, llego, me va a preguntar, le tengo que contar una historia, debo de tener claros cuáles son mis... Las cosas que me duelen. Como, ¿qué hace uno cuando va a psicoanálisis? ¿Qué haces? Y aparte, la idea, ¿no? De que si te acuestas en el diván, ¿no? Y estás con la libretita y todo. No. Y es lo que le puede dar incluso un poco de ansiedad a la gente de ir o de buscar ayuda a un psicólogo, ¿no? Claro. O sea, de entrada te digo que con cada persona es distinto. Mm. O sea, tú estableces... una relación muy particular con cada una de las personas que acude a ti. De entrada, digo, yo lo que hago, lo que, mi forma de trabajar es que considero unas 3-4 entrevistas antes de hacerle creer, ¿no?, a las personas que están en terapia. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no es para todos, ¿de acuerdo? Sí. O sea, no toda la gente quiere ese tipo de intervención. No toda la gente busca eso, entonces esas 3 o 4 entrevistas son precisamente para tú hacer un planteamiento de cómo es que trabajas, uh-huh, cómo es que puedes llevar su caso, lo que le está pasando, y llegar a ciertos acuerdos y ver si se genera de alguna u otra manera cierto tipo de relación que permita que puedas trabajar, claro, con eso, ¿no? Mucha gente llega de repente con la idea de, bueno, ¿y cuántas sesiones, no?, va a hacer para que yo me sienta bien, y cuánto tiempo, ¿no? Y la verdad es que es un asunto precisamente de tiempo, precisamente, claro, de paciencia. Por eso son pacientes, ¿me explico? Claro. Entonces, con cada persona es muy distinto. Puede haber personas que en 7, 8, 10 sesiones se les mueva algo y les produzca algo y resuelvan algo. Puede haber gente que se quede mucho más tiempo. Te cuesta el año, ¿no? Exacto. Entonces, es muy particular, pero sí es algo con lo que se puede trabajar y es algo que puede tener ciertos efectos. Muy bien, pues muy interesante. Vamos a seguir platicando un poquito más a fondo del tema. Mientras tanto, vamos a hacer un corte. No olviden de llamarnos a los teléfonos. Al 192-1200, en la extensión 37-850, en Televisión Cultural Universitaria. Y también nos pueden buscar por Facebook o por YouTube. Y por mientras, vamos a un corte. Volvemos. Perfecto. ¿Qué es esto? ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¡Ey! Me mandaron aquí para ser tu amiguis. ¿Qué dices? Pero no te conozco. Cuéntame más de ti. Pues nací en el campus Amealco de la UAC y crecí con la técnica de hidroponía. ¿Hidro qué? Con la técnica de hidroponía. Esto es alimentarme con agua que contiene los nutrientes necesarios en vez de crecer desde la tierra. Así termino limpia, libre de patógenos y, pues, más dulce y sabrosa. ¡Wow! También a mí y a mis hermanas nos cuidan mucho, ya que no usan pesticidas artificiales para nuestro desarrollo. ¡Ugh! Todo es orgánico y natural. ¡Genial! ¡Ajá! Y te puedo acompañar en donde gustes, en tu desayuno, comida y cenita, donde sea. ¡Mmm! ¿Y qué onda contigo? ¿Qué dices? Yo tengo hambre. Aquí en Las Barbas de Freud, en Televisión Cultural Universitaria. No olviden contactarnos vía telefónica al 192-1200, 192-1200, extensión 37-850. También nos pueden buscar por las redes, Facebook, YouTube, y bueno, estamos también hoy con nuestra invitada especial, Jacqueline Suárez, querida amiga, psicoanalista, psicóloga clínica que ejerce el psicoanálisis. Y estamos hablando de temas relacionados con el psicoanálisis. Nos platicabas tu perspectiva sobre qué es el psicoanálisis
Y quisiera que ahora retomáramos un poco hablando de cuándo tú consideras que es un buen momento para que una persona pueda ir a psicoanálisis. Ok, creo que es cuando se sufre, me explico, cuando se sufre y se te han de alguna u otra manera agotado las respuestas con respecto a lo que está pasando, a ese sufrimiento. Entonces, precisamente por eso decía que no, el psicoanálisis no es para todos, ¿no? O sea, el psicoanálisis tiene que ver con el sufrimiento, con algo que pasa ahí. Entonces, yo creo que más bien el mejor momento es para cada persona, en cada situación, en cada momento, y creo que el mejor momento es cuando se sufre y cuando de alguna u otra manera ya no hay respuestas con respecto a lo que le está pasando, ¿no? Yo te refiero al psicoanálisis más no a la terapia. O sea, cuando sufres... es un indicador de decir, bueno, voy a una terapia psicoanalítica. Pero no necesariamente tienes que subir para ir a una terapia en general, ¿no? Bueno, creo que de alguna u otra manera algo tiene que estarte pasando que va relacionado con el sufrimiento como para buscar. Definimos sufrir, porque sufrir a veces lo podemos entender así como, no, ya, sí, diario lloro y diario... No, sí, más bien, a lo mejor se escucha un poco exagerado el término, más bien algo que incomoda, algo que no te permite seguir como estabas haciendo las cosas, algo que ocurre, una ruptura amorosa, ¿no? Un hecho traumático, un accidente, algo pasó, algo ocurrió que te provocó ciertos movimientos que no puedes como acomodar y poder continuar con como cuando con alguien tu vida, identifica, ¿no? Que hay un malestar, ¿no? Exacto, un malestar. Algo que te está molestando, y me parece que los niveles de severidad de ese malestar pueden cambiar. Puede ser un malestar que quizá no impida tu vida cotidiana, pero está ahí el malestar. O puede ser un malestar que sí impida que tú realices tu vida cotidiana y que te adaptes y tomes decisiones. Entonces, uno puede acudir a buscar apoyo desde una terapia psicoanalítica cuando siente este malestar que limita sus posibilidades de continuar pues, agradablemente con su vida, ¿no? Exacto, ¿no? Y no necesariamente nada más a un psicoanálisis. O sea, creo que se llega generalmente así a cualquier tipo de consulta dentro de la psicología, ¿no? Yo hablo desde el psicoanálisis porque digo, yo me dedico un poco a esto, ¿no? Pero puede ser a cualquier tipo de terapia, y es más, no se está en contra de ninguno, siempre y cuando sea con la seriedad que debe ser, ¿no? Ahora entiendo que la base de este tipo de terapia es el hablar, ¿no? La palabra, y escuchar esa palabra. ¿Por qué se vuelve tan importante escuchar la palabra para disminuir este malestar, para disminuir este sufrimiento, para decir, voy mejor porque voy a psicoanálisis, ¿no? ¿Qué ventajas, qué beneficios puede tener ir al psicoanálisis? Digo, sería difícil decir que todos los psicoanálisis son exitosos, o todos los análisis tienen que ver con el éxito, o con el avance, o con el salir adelante. No, yo la verdad es que, digo, puede ir gente como para, a lo mejor en algunos momentos hasta sufrir más, o sentir más malestar, o sentir más dolor, pero precisamente como para poder pasar a otra cosa. Es como para hacer una transición en su vida. Exacto. Como y comprenderla mejor. Exacto, para pues de alguna u otra manera tratar de vivir mejor, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo no se trata de que el psicoanálisis sea lo más exitoso, o sea, lo mejor, y que siempre es un avance y siempre vas caminando. O sea, la cura al sufrimiento. Es precisamente poder hablar de lo que te pasa con una escucha distinta, ¿no? A otras escuchas. No es la mejor, no es la peor, es una escucha diferente donde... los no sés empiezan a tener ciertas respuestas. Entonces, ¿cómo? A través de la palabra, de la asociación libre, que es como pues, la regla básica del psicoanálisis, este asunto del diván, de tirarte y hablar de lo que se te ocurra. ¿Por qué? Porque la única forma de conocer algo del inconsciente es precisamente a partir de la asociación libre, de las ocurrencias, de los lapsos, de los chistes, de los sueños, ¿no? De eso... que se tiene que hablar y que tiene que existir un espacio para que la gente pueda llegar a hablar sobre eso y poder asociar y poder hilar y ver qué es lo que pasa con su síntoma, ¿no? Tranquilizar mucho a la persona que busca un apoyo, ¿no? En una terapia. Lo primero que se te ocurre decir es que no sé qué decirle al psicólogo. No se preocupen, no tienes que saber qué decir, sencillamente se va a ir dando, ¿no? Yo siento que como que las palabras están formadas y van a ir saliendo poco a poco. Y el psicoanalista lo que hace es decir, bueno, esta no muestra relevancia, esta sí, seguimos este hito y ya te va a ir guiando. Entonces, que no se estresen por el tema de no sé qué decir, ¿no?
Claro, porque no necesariamente se dice con palabras. ¿Me uh-huh. explicó? El silencio dice cosas, el uh-huh. llanto dice cosas. La conducta. Uh-huh. Entonces no se trata de ir y hablar y hablar y hablar y hablar y salir y decir, bueno, ya vine y aventé todo lo que traía uh-huh. aquí. Uh-huh. No es nada más eso. Precisamente por eso no se puede hablar de un tiempo en sesión, ¿no? Uh-huh. El psicoanálisis hay toda una corriente también de una escuela, la escuela lacaniana, a lo mejor un poco de la importancia del tiempo escandido, ¿no? Uh-huh. De cortar cuando es importante que la persona se vaya pensando algo. Uh-huh. Entonces pueden ser 20 minutos, media hora, 40 minutos, 60 minutos, o sea, puede ser el tiempo que sea necesario, ¿no? Por eso no hay un número de sesiones. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cada quien funciona de manera distinta y cada quien tiene un tiempo distinto y el tiempo del inconsciente es caso por caso. Esa es la diferencia del psicoanálisis con otro tipo de intervenciones, ¿no? De aquí es uno a uno, ¿no? La individualidad. Y me parece que algo muy rico es esto que mencionas de la posibilidad de hablar libremente, porque aunque suena sencillo, realmente la gente no se escucha, ¿no? A veces escuchamos más o tiene más peso lo que dicen los demás, que debe de ser, que debemos de ser, el cumplir con estándares sociales y también en responder a las expectativas de los otros. Pero el espacio del psicoanálisis, pues es un espacio para que te escuches a ti, que va saliendo libremente de tu mente y de tu boca y de tu conducta y lo que vas expresando. Y también puede ser un espacio en el que pones atención a entender por qué estás precisamente diciendo eso o expresando eso, ¿no? Exacto, o sea, poner atención a lo que tú estás diciendo y hacerle caso a tu deseo, ¿no? Y eso es, a lo mejor ese es el asunto más complicado, acceder a tu deseo. ¿Por qué? Porque tu deseo tiene que ver con los otros, claro. O sea, no es que no te importe que nada más seas tú y que no te importe lo que diga tu pareja, que no te importe lo que diga tu familia. No. Parte de tu deseo puede ser qué piensan los otros, ¿no? ¿Y por qué es importante para mí? Exacto, o sea, ¿por qué yo quiero hacer esto por los otros, no? ¿Por qué quiero hacer esto? Y como tú bien lo dices, creo que a partir de la asociación libre, de que alguien pueda hablar de lo que le pasa, de lo que le ocurre, pues se puede acceder a algo de ese deseo. Ahora, aquí la pregunta también que tendría es, ¿qué expectativa debe de tener un paciente del psicólogo? Porque muchas veces la expectativa es que él me solucione o él me dé una respuesta. Cuando, bueno, en forma de ver, más bien una expectativa sobre ti mismo, ¿no? Por eso son importantísimas las entrevistas iniciales. ¿Me explico? Si llega alguien contigo al consultorio y le aseguras que contigo va a estar bien, sí, que te vas a solucionar y a lo mejor ni siquiera sabes cuál es el síntoma, lo que realmente está produciendo ese malestar, ese sufrimiento, yo creo que precisamente por eso hay que hacer las entrevistas iniciales para poder llegar a esos acuerdos con el paciente. No es un asunto De nada más de la responsabilidad del analista, ¿no? Uh-huh. O del psicólogo que está atendiendo eso. Hay que responsabilizar un poco al paciente también de lo que le pasa y por eso se crea todo un encuadre donde se llega a ciertos acuerdos que son uno a uno para poder compartir responsabilidades. Muy bien. Ya que la sociedad cambia y el psicoanálisis es una teoría que se generó hace muchos años, que no es del siglo pasado, y hoy en día pues ha revolucionado mucho la tecnología, la sociedad, la manera en cómo nos comunicamos unos con otros, y el psicoanálisis sigue estando ahí. ¿Es vigente? ¿Qué le da vigencia a esta teoría? ¿O no? ¿Cuál es tu perspectiva en relación a la vigencia del psicoanálisis? Bueno, es un tema muy trabajado, muy estudiado. De hecho, creo que una de las más grandes críticas hacia el psicoanálisis es que no es algo vigente, que no es algo actual, ¿no? Que la cuestión del tiempo, que por ahí no va. Yo, al contrario, creo que en estos tiempos, en este asunto de las redes, en todo lo que nos está pasando, creo que es cuando más lugar debería de tener el psicoanálisis, ¿no? O más espacios como que proporciona el psicoanálisis, deberían de estar mucho más vigentes. No son válidas esas críticas. Yo creo que depende mucho de las personas que pasan por un proceso analítico y a partir de su experiencia como pacientes, ¿me explico? En tu análisis, puedes decir qué tan vigente es o no es. Me parece que
es tan vigente que a la escucha clínica con orientación psicoanalítica, porque el psicoanálisis es en la práctica clínica y ahí en el consultorio, pero hay diferentes espacios donde pues, se pueden hacer cierto tipo de intervenciones que posibilitan ciertos movimientos que vienen a partir de una escucha clínica fundamental en el psicoanálisis. ¿No? Porque hay que partir de que en esa discusión, ¿no? De que si el psicoanálisis ya es viejo, ¿no? Uh-huh. Quizá la teoría, el origen de la teoría, sí, tiene muchos años, pero lo que ha cambiado es el contexto. Entonces es la habilidad del psicólogo de adaptar la teoría a los nuevos contextos. No, yo ni siquiera hablaría de adaptar la teoría. Yo, por ejemplo, yo lo que te puedo decir, vete a las obras de Freud, lee El malestar en la cultura y vas a ver como si estuvieras leyendo algo que ocurrió ayer, ¿no? O sea, entonces, a lo que voy es que esa es precisamente la innovación de Freud, ¿no? Eso es precisamente la anticipación a muchas situaciones, a muchas cosas, y el inconsciente no tiene vigencia, ¿me explico? O sea, no tiene tiempo, no es si es viejo, si es nuevo, es algo que se produce, que ahí está, que se puede acceder a través de la palabra. Entonces, la temporalidad en el psicoanálisis es algo muy complicado. Entonces, yo a lo que voy es, léanse, quien pueda, ¿no? Como sugerencia, un poco El malestar en la cultura en Freud, y van a ver que es algo de lo más vigente, ¿no? Que pueda haber. Entonces, me parece que es a partir también de las experiencias, de las intervenciones, que alguien puede decir qué tan antiguo, nuevo, vigente está el psicoanálisis, ¿no? Y aquí otra pregunta, en el conocimiento general coloquial de un psicólogo clínico, ¿se ubica a veces en un espacio de consultorio, se ubica a veces en un diván con un silloncito y así es como la gráfica tradicional, ¿no? ¿Hay otros espacios en donde se puede intervenir? Claro. Hay muchísimos grupos dentro del mismo psicoanálisis, muchísimas escuelas, asociaciones, cada uno con sus normas, con sus metodologías. A lo que voy es que hacer una intervención psicoanalítica como tal fuera del consultorio, no ese tipo de intervención, pero sí brindar una escucha distinta. Por ejemplo, hace poquito fui a la ponencia de la práctica de psicoterapia, que exponen los estudiantes sus trabajos, y me llamó muchísimo la atención ver que cada vez son más los psicólogos clínicos en espacios públicos, ¿no? O institucionales, tanto públicos como privados, haciendo intervenciones en hospitales, en albergues, en asociaciones, en escuelas. Entonces, creo que la escucha del psicólogo clínico con orientación psicoanalítica sí tiene que buscar ese tipo de espacios, sí se tienen que promover de alguna u otra manera y sí producen cambios distintos. O sea, no estoy diciendo que mejores o peores a los de otras corrientes, pero sí produce un espacio, o sea, de escucha diferente en diferentes contextos, ¿no? Y promueve, ¿no? El dar significado a esta escucha, precisamente, ¿no? En afinarla, en estar atentos a lo que se produce con el lenguaje corporal y verbal, y eso va promoviendo cambios. ¿Y qué nos puedes recomendar a aquella persona que esté peloteando en la mente el hecho de decir, no estoy bien, incluso ya me identifico sufriendo, identifico que hay aspectos que no estoy conforme, no estoy contento o contenta, pero no sé cómo pedir ayuda, no sé dónde iniciar la búsqueda, no sé cómo abordar, porque lo hablábamos la otra vez, ¿no? Tú abres una revista y ves que se rentan inflables y el salón de belleza, pero es muy raro ver terapia psicológica, ¿no? Y aparte de vencer el miedo de ching, ¿cómo voy a ir con alguien a contarle algo tan personal? ¿Qué le recomiendas tú a una persona que está en esa situación? De entrada que hay toda una ética profesional, me expliqué, o sea, de entrada que está el secreto profesional de por medio, que hay espacios muy confiables, que difícilmente nos van a encontrar, o bueno, no digo que a todos, en una revista publicitaria, es más, difícilmente en una página de internet, la gente llega precisamente por la recomendación de boca en boca, por este asunto un poco de la privacidad, de cuidar los espacios, y creo que pues, se trata precisamente cuando llegue en ese momento de a lo mejor de no poder más y que no pasa nada con levantar el teléfono y hacer una llamada y permitirse
escucharse al menos de entrada una o dos veces como para saber si es el espacio correcto, si es lo que están buscando, lo que no están buscando, y llegar a encontrar un espacio exclusivo de cada una de esas personas, ¿no? Entonces, generalmente es por recomendación, yo no me hago publicidad. Preguntando, oye, quisiera... Sí, creo que es a partir de la experiencia, o sea, insisto en la experiencia, en la experiencia, en la experiencia, ¿no? Nosotros también, los que tenemos esta orientación, no nos interesa tener el consultorio lleno de todo tipo de casos, ni mucho menos, ¿no? Creo que hay que tener cuidado, que no puedes saber hacer todo, ¿no? Claro. Entonces... que ser muy claro en lo que puedes ofrecer, y creo que lo que ofrecemos es una escucha distinta, se plantea, se explica en el encuadre, y la persona pues dice si le entra o no, ¿no? Uh-huh. Y se vale, o sea, se vale también decir, no, quiero otra cosa, uh-huh. Ok, no hay problema, ¿no? Entonces, que quien lo esté dudando es porque a lo mejor no está en un momento para ir, o sea, yo veo desde esa perspectiva, no se trata como de, anímate, ¿no? O sea, órale, vas, ¿no? No, me parece que quien esté dudando no tiene por qué ir. Tiene que ir quien quiere ir y no puede ya con ese malestar, ¿no? Y me parece que en esa recomendación va de por medio también la confianza, ¿no? El permitirte confiar en la persona que te recomendó, en a quién te recomendó, y confiar el poder hablar de ti con esa persona, viendo esto de parte de la discreción, ¿no? Que tú dices es confidencial, es algo que queda en el secreto con tu analista, y eso te permite también hacer esa asociación libre y hablar de todo lo que te mueve por dentro. Claro, y perdón porque que interrumpa, pero para esto se lleva tiempo. Es por eso que se cuestionan mucho los tiempos de un análisis, ¿no? ¿Por qué? Porque el asunto de la confianza no es automático, no es inmediato. Bueno, habrá gente que sí, pero se necesita de tiempo como para poder acceder precisamente a eso que no se puede decir. ¿Cuáles serían las consecuencias de estar sufriendo? Como dices, tomar una terapia hay consecuencias buenas, ¿no? Te trae beneficios como persona. Y también podría haber consecuencias no buenas en el hecho de no buscar ayuda a tiempo. ¿Cuáles serían esas? Yo creo que cuestiono mucho el asunto de los tiempos, ¿me explico? Uh-huh. O sea, creo que la persona llega precisamente cuando tiene que llegar, o sea, no necesariamente tienes que estar pasando por lo peor y tampoco tienes que estar en el mejor momento de tu vida para ir a una terapia, ¿no? O sea, creo que es un asunto muy personal. De beneficios a lo mejor sería difícil hablar porque no necesariamente es un asunto sencillo pasar al análisis, ¿me explico? O sea, no es fácil, o sea, es lidiar con tu dolor, con tu sufrimiento, con tus fantasmas, con tus demonios, con todo lo que tú traes. Entonces no es un asunto fácil, pero al menos el hecho de saber que cuentas con un espacio y con una escucha, para ti. Creo que para mí desde mi perspectiva. No, creo... un espacio para ti, o sea, un espacio. Ah, no, por eso, pero yo también creo que ya eso hace de entrada que disminuya mucho la angustia o la ansiedad o lo que esté pasando con esa persona. ¿Se ¿no? puede considerar como un beneficio la alianza contigo mismo? Como decir, me conozco mejor. Me acepto. Claro. Pero, y ese es el cambio, ¿no? Y esa es la apuesta, ¿no? Yo creo que esa es la apuesta del psicoanálisis. Muy bien. Bueno, pues está muy interesante todo este tema del psicoanálisis. Vamos a hacer un corte. ¿Recordamos los teléfonos? Sí, nos pueden contactar al 192-1200 en la extensión 37850. También por las redes sociales. Por YouTube. Estamos en Televisión Cultural Universitaria. Bien, vamos a corte. Volvemos para el cierre. Lácteos de verdad.
Bien, y volvemos aquí a las barbas de Freud, crónicas de la psicología cotidiana, hablando de este tema muy interesante que es la parte del psicoanálisis. Y bueno, recordarles antes de pasar a nuestras conclusiones, escríbanos a nuestras redes sociales, llámenos también al teléfono, apréndetelo Armando, 192-1200, extensión 37850. Que sepan también que cuando estamos en las redes sociales, nosotros estamos al pendiente y contestaremos sus comentarios, sus dudas, preguntas, inquietudes. E incluso temas de los cuales quieran que abordemos aquí. Podemos traer algún especialista, podemos hablar con nosotros. Entonces nos escriben, nosotros contestamos. ¿Vale? Así es. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a conclusiones. Después de muchas gracias por toda la información que nos has dado hoy. ¿Cuál sería tu conclusión y qué mensaje quisieras dejarle a nuestro público? Bueno, que existe el espacio donde pueden ser atendidos y escuchados por psicólogos clínicos con orientación psicoanalista, con psicoanalistas, que en Querétaro la facultad tiene un área con esta formación, entonces creo que Querétaro es uno de esos espacios donde, donde el psicoanálisis sigue produciendo cosas y estando vigente. Y que es a partir de una experiencia, que es una experiencia más y que si algo está pasando con su vida y algo les pasa, pues que pueden pasar por esa experiencia, ¿no? Se llega ya el momento de decir, ¿es buen momento de dar el siguiente paso? Sí, que puede ser, es el momento de dar el siguiente paso, de tratar lo que me pasa, lo que me ocurre de una manera distinta a como lo he venido haciendo porque no tiene efectos eso, y pues de alguna manera, como dicen por ahí, aventar los dados, ¿no? Está también un asunto como de jugársela, de poner algo en apuesta, y de ver qué pasa con su inconsciente, ¿no? Y con sus deseos. Así es, agradecerte mucho ya que es un tema muy interesante, gracias por venir. Como tú dices, hasta que se nos hizo, esperamos tenerte aquí nuevamente en otro día con otras temáticas, pero me parece muy importante que, bueno, se queden con esta idea, ¿no? De que ante un malestar, ante una incomunidad, un padecer, un sufrimiento, hay diferentes alternativas, entre ellas el acudir con una orientación psicoanalítica a una terapia, les permite también escucharse de una manera distinta, de una manera más atenta, y esta escucha puede movilizar cambios para que entiendan mejor y quizá desde esa comprensión de ese padecimiento puedan hasta disminuir, ¿no?, el síntoma o cambiarlo, pero generar un cambio también permite un autoconocimiento y un acompañamiento con uno mismo, ¿no? Esta alianza de uno con uno. Entonces, muchas gracias, Jackie. No, muchas gracias a ustedes. Este tema es súper amplio, se pueden abordar desde muchas perspectivas, espero haber sido un poquito clara. Y si no, también escriban las dudas, ya que me las manden, y voy a tratar de responder si algo queda ahí pendiente, ¿no? Eres parte de las barbas de Freud, que gracias. Gracias, seguimos aquí en contacto. Gracias a ustedes. Y nuestra fase final, ¿no? Sí, nos falta la fase final, la fase de los chistes, la fase divertida. Tú nos dijiste que habías preparado un chiste desde hace dos semanas para traerlo hoy. Cuéntanos algo chiste que sepas. ¿Hay tiempo suficiente? Llega un hombre y toca en un consultorio, ¿no? Y, doctor, le habla el doctor y le dice, siento que soy un perro. Dice el doctor, bueno, ¿y desde cuándo le pasa esto? Desde que soy cachorro. Sí, ¿cómo se dice psicoanalista en chino? No sé. Sacudo tu coco. Okay. Una experiencia, es una experiencia. Todos con mucho respeto. Tiene más validez, ¿no? El asunto de la experiencia. Está un paciente, ¿no? Con su psicoanalista, la psicóloga Jackie. Dice, doctor, quiero decirle que desde hace mucho siento como que la gente no me hace caso, no siente mi presencia, ¿no? Y Jackie, señorita, le dije que me pasara el siguiente paciente. Totalmente ignorado. Está bien. Una buena forma de reírnos del... La risa y el chiste tiene su parte inconsciente también, ¿no? Muy bien, bueno, pues ya nos vamos, ya que muchas gracias. Nos despedimos, gracias. No olviden, síganos aquí por Televisión Cultura Universitaria, sitio redes sociales, escríbanos y aquí vamos a estar pendientes. Y recuerden, sean felices porque eso solo depende de ustedes. Esto fue Las Barbas de Freud, crónicas de la psicología cotidiana. Nos vemos a la siguiente. Adiós. Gracias, bye.